Hola a todos los viñadictos. Seguimos con las plantaciones. Os quiero contar una cosa que es importante hacer cuando estamos haciendo alguna plantación. Creo que hace años ya os hice un vídeo sobre esto. Pero es el control de calidad de la planta. O sea, no podéis plantar una viña sin hacer un buen control de calidad de lo que estáis plantando. Porque luego me vienen los dramas. Luego me llamáis, me escribís y tal, diciendo: oh, es que tengo una plantación, que se me han muerto muchas plantas, que están así, que corto la madera. Entonces, a ver, ¿qué controles de plantación hacemos cuando recibimos una planta de viña? Pues mira, el primer control de calidad que hacemos es abrir y ver el estado general. En este caso estamos plantando una planta de Vitis Navarra, de un vivero de Navarra. En este caso, ¿qué vemos? Pues si cortamos el sistema radicular, vemos que estén todas las raíces verdes, ¿no? Hacemos algún corte y tal, y vemos que la planta tenga una buena presencia de savia. Luego vemos los calibres, ¿no? A mí no me gustan los injertos excesivamente gruesos, porque puede deberse a que ha crecido demasiado rápido y no tengas, o sea, y no tengas una buena estructura dentro. Para eso cortarlos. Sistema radicular, que haya una buena distribución de raíces finas y homogeneidad, ¿vale? Nunca vamos a cortar raíces a la hora de plantar, porque lo que le ha costado a esta planta es desarrollar un buen sistema radicular. Y lo que no vamos a hacer es plantarlas. Las máquinas las plantadoras plantan perfectamente con la raíz entera. Entonces, buena homogeneidad de raíces y buena distribución equilibrada, ¿vale? ¿Qué otra cosa miramos? Vamos a comprobar uno por uno que los injertos, la cabeza del injerto, eso se lo podéis decir a los chicos que van en la máquina plantando, que las cabezas del injerto estén todas bien soldadas, o sea, hacer una torsión. Aunque en el vivero este trabajo lo tienen que hacer, nosotros vamos a hacer este control de calidad, ¿no? Vamos a ver que no esté ninguna cabeza desprendida, porque hay muchas que están más mal soldadas y cuando haces este movimiento, pues se desprenden. Entonces es una medida de control de calidad, ¿vale? Hemos dicho eso. Y luego, de vez en cuando, alguna planta cortarla para que veáis la estratificación. ¿Veis? Aquí os he cortado para que veáis el punto de soldadura del injerto. Podía repararla un poquito más. Y que veáis, la acabo de manchar yo de tierra, ¿eh? Y que veáis que la soldadura es buena y los vasos que se han generado también son correctos, están adecuados. No hay zonas necrosadas, muertas. La zona necrosada estará por este lado porque es el punto de corte. El corte que se le dio al injerto, este lado seguramente no tiene conducción de savia, porque aquí no tiene que conducir a nada, aquí no hay brotación. Las yemas están a este lado, ahí están las yemas del injerto, ¿no? Entonces la soldadura se produce por este lado y tiene que estar adecuado, no tienes que ver necrosis. Podéis cortar un injerto por ahí para también valorar que no haya enfermedades fúngicas. En definitiva, que hay que hacer un buen control de calidad para que la plantación sea una plantación de garantía, y si os llega una planta que no es de calidad, pues lo recomendable es que la devolváis y no plantéis. Ya sé que a veces estamos con los tiempos, los proyectos, si no planto ahora, ¿qué pasa? Tardo un año, pero es mejor tardar un año que poner una planta que no es de calidad, que tiene tumores en los sistemas radiculares, que tiene Agrobacterium, que tiene una callosidad mal realizada, que tiene una mala soldadura. Eso es mucho más dramático porque el viñedo va a tener faltas, va a haber que replantarla, nunca va a estar homogénea y voy a perder capacidad productiva. Entonces, por favor, a todos los proveedores que tengáis, hay que hacer controles de calidad. Y la planta es uno de los factores más determinantes en tener un viñedo longevo. Entonces, tenemos que ser, en este caso, precavidos en lo primero, en que la planta la encarguemos con tiempo suficiente. Si vamos a plantar en 2024, pues la planta ya la tendríamos que tener encargada. Y luego hacer un buen control del proveedor. Bueno, en este caso tenemos una planta, la verdad yo estoy muy satisfecho. Una buena calidad, buen desarrollo radicular, buena estratificación, buen calibre, y la planta tiene buen aspecto. Y la verdad es que cuando abres alguna, su estado es muy bueno. Entonces, bueno, es importante este trabajo de control. Un saludo a todos, nos vemos por las viñas.